Hello, hello, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un mockup en Canva para que tus productos digitales se vean bien y que la gente sepa cómo se van a ver cuando los compre y los imprima. Yo los uso en Canva, yo los que tengo los tengo en Canva, pero puedes comprar algunos en Etsy. Le voy a dejar aquí abajo los listings, como de algunos que me han parecido bien bonitos, de algunas tiendas que venden mockups que me han parecido bien lindas y pueden utilizar. Pero para esos mockups la mayoría te piden tener Photoshop. Los que yo utilizo son solamente de Canva. Entonces bueno, vamos a hacer este tutorial, va a ser bastante rapidito, pero para que vean cómo más o menos puedan ir haciendo sus mockups. Ok, lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro Canva y van a estar, obviamente, crear un diseño. Y tienen que buscar un diseño square, o sea cuadradito, para hacer que se vea los listings, listados en Etsy. Entonces tienen este listado y tienen que tener ya su producto digital, lo tienen que tener como JPG, lo guardan como JPG, como una imagen, y lo montan aquí. El tutorial va a ser como que para un mockup de wall art, de los que decoración y cosas así. Entonces bueno, ya subí la imagen, ponen aquí un plop y la suben, y luego van a ir, luego que lo tengan listo, van a ir a editar imagen. Y aquí, como pueden ver, le salen opciones. Está este que es Smart Mockups. Está para ajustar la imagen. Está para hacer sombras. Para cambiar como que el tono de la imagen. Eso no lo vamos a usar aquí. Para remover el background. Este full. Yo lo uso bastante. Filtros. Más filtros. Y este de frames también. O sea, en este vamos a usar este de frames. Y el de mockups. Entonces, ustedes entran a los mockups y van a ver que le salen todas estas opciones. Que sería como se vería tu producto luego de que lo compren. Depende qué tipo de producto sea. Por lo menos, si estás vendiendo algo para teléfono, aquí está opciones para teléfonos. Cómo se va a ver tu producto en el teléfono. Hay bastantes. Están así como que sin fondo, para que si lo quieres poner encima de algo, también lo uso full. Para las computadoras. Computadoras, ven. Y aquí están si quieren vender. Estas son tarjetas de presentación. Invitaciones. Tarjetas de presentación. Y aquí invitaciones también. Y aquí están la parte de los frames de wall arts, que es lo que, de los cuadros que estamos buscando. Entonces aquí hay demasiados, ustedes ven cuál les gusta más. Les voy a seguir mostrando para que sigan viendo. Ahorita les explico cómo van. También están en caso de que quieran vender un ebook o un libro, cómo se va a ver impreso, aquí para que le coloquen la portada. Y si quieren vender camisas, que quiero hacer un video también explicando que hay otro tipo de negocio que también es con productos digitales, pero pueden linkear su página de Etsy, por eso lo vamos a hacer en otro video. Y también están aquí los, en Canva están los mockups para eso. Si hacen un diseño de una camisa, y ahí van a ver cómo se va a, o sea, muestran cómo va a quedar el diseño. Aquí hay más. Y tazas, tiene bastantes de pana. Canva a mí me parece que es un programa súper útil. Si no lo tienen, Canva Pro, les voy a dejar aquí abajo el link, como siempre, por si acaso lo necesitan. Entonces bueno, empecemos. Aquí está, como les dije, la imagen que vamos a usar. Y nos vamos a ir directamente a la parte de frames, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Aquí está frames. Entonces, como esto yo lo estoy viendo cómo se va a ver, quiero que se vea. A mí me gusta mucho el estilo minimalista y como que bastante blanco. Entonces bueno, voy a ver cómo se va a ver en esta. Y él solo te hace de una vez la imagen, ¿ves? Entonces, miren. Se ve súper lindo, la verdad. Solo yo, para ponerlo en mi listado en Etsy, yo lo agrando lo más que puedo. Un truco, dejen un pedacito. Ven que yo dejo aquí un pedacito. Porque si lo colocan todo, no sé por qué Canva te pone como que te daña la imagen. Entonces lo ponen y él va a cortar el espacio. Ya van a ver. Ajá, ven. Aquí cortó, entonces ustedes como que van como quieren que se vea. Por lo menos yo lo quiero dar un poquito más para allá. Entonces este sería el primer. Entonces vamos a hacer otro para que la gente sepa más o menos varias opciones que lo puede tener en su casa. Entonces colocan agregar página y vuelven a montar la imagen. Ahí está la imagen y volvemos otra vez a editar imagen y mockups. Y vamos otra vez a frames.
que tiene varios. Por lo menos como esto se supone que es un cuadro, la gente lo va a tener en su casa como un cuadro, no como un póster. Entonces podemos usar este también. Miren, se ve súper lindo. Y el mismo truco, alargamos y no sé qué. Yo cuando hago mis listados siempre coloco como cómo lo pueden, o sea, como que la dimensión y tal, y cositas como palabritas claves para que la gente sepa qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, por ejemplo, en este yo voy a escribir para que se arregle. Ajá, ahí se arregló. Lo bajo un poquito, corto aquí y bajo un poquito más y lo agrando aquí y lo coloco así hacia un lado. Ok, y aquí coloco como, y coloco las dimensiones, por lo menos coloco las dimensiones y no sé, vamos a colocar que es 20 por 30 inches para que la gente sepa, cosas así. Vamos a poner otro. Otra vez agregamos página. Vamos otro. Siempre recomiendo como son, yo creo que son 10 fotos que pueden poner en Canva. Por lo menos traten de poner 8. Como siempre les digo. Aquí tenemos este. Y vamos a agregar uno último que les voy a mostrar otro truco. Entonces, igual, aquí en elementos. En elementos ustedes van a escribir wall art mockups. Entonces ven que les sale, a veces salen cosas. Yo por lo menos a veces como que estaba un poco cansada de los mismos mockups que tenía Canva. Por lo menos ven, aquí está ese que está de Navidad. Entonces en caso de tal, ustedes lo seleccionan, agrandan. Suben su arte y lo acomoda más o menos. Estas opciones a veces no son tan funcionales porque obviamente es de acuerdo al tamaño de tu imagen y tal, y a veces se ve que está muy montado, pero a veces funciona. Por lo menos miren aquí, no se ve nada mal y es otro mockup distinto, no tienen que pagar nada extra aparte de Canva Pro. Y bueno, aquí tienen como que si tienen un mockup de Navidad, o sea, tienen uno que es algo relacionado con la Navidad que ahorita viene, lo pueden hacer así. Y vamos a buscar otro para que vean igual. Entonces, en elementos es Walmart y es Walmart. Me he dado cuenta que había escrito Walmart. Ajá, Walmart. Aquí está este de Pumpkins Falls. Aquí está este que también es bonito. Si quieren hacer uno para niños, se deja, lo eligen, agrandan, dan su imagen y luego lo van como que adaptando al. Le cortan un poquito aquí, cortan un poquito aquí y ven, listo. Entonces, estas son las dos maneras que yo hago para conseguir mockups en Canva. Tengo entonces con los con elementos, con busco aquí la palabra wall art mockups o cualquiera, pueden poner phone mockups, aquí está unos phone mockups, entonces salen los teléfonos, pueden poner invitation mockups, entonces salen las invitaciones, pueden poner también iPad. Lo único malo de estos elementos es que tienes que adaptar tú la imagen, no es como los otros que Canva te lo pone como que de una vez automático. Estos tú tienes que poner la imagen. Por lo menos yo usé estos cuando estaba haciendo los planes digitales para que la gente viera cómo se va a ver en el iPad cuando lo compré. O sea, usé los del iPad. Y la otra manera, bueno, esto de los Smart Mockups, y también está este de Frames, que yo no lo uso mucho, pero también funciona. Tiene la lacto, tiene la lacto negra, la lacto blanca, tiene dos teléfonos y tiene esta tablet. Por si acaso también le sirve, eso también lo hace automático Canva. Entonces, por lo menos aquí él te lo acomoda, pero te lo va a acomodar al tamaño del frame. Entonces, bueno, no es tan, o sea, es bien.
si necesitan algo de teléfono o algunos extra. Yo por lo menos usé este de Frames cuando estaba haciendo, usé este de la tablet cuando estaba vendiendo los planes digitales, pero esta tablet solamente era horizontal, yo también la quería vertical, entonces por eso usé aquí en Elementos el que le enseñé. Entonces bueno, luego que tienen así, ustedes guardan estas imágenes y las usan para su listado en Exi, lo ponen aquí en guardar, save, como JPG, y las pueden usar como su listado. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, es cortico, pero me pareció útil porque hace poquito una amiga me preguntó, mira, ¿dónde sacas tú los mockups? Yo le digo, mira, yo los uso todo de Canva, me dio esa idea para hacer este video. Y aparte les voy a dejar aquí abajo unas tiendas de mockups de Exi también. Lo único, como les digo, es que tienen que tener Photoshop. Entonces, si saben usar Photoshop, pueden usar estas tiendas que están aquí. Si no, bueno, no les recomiendo esta opción de Canva, que también me ha funcionado. Yo vendo todos mis productos con, yo casi nunca he comprado, que si no me equivoco, he comprado como 2 mockups y ya, porque no conseguía nada bonito aquí, pero es como que raro cuando lo consigues. Y ahora no olviden suscribirse a mi canal, voy a seguir montando contenido de productos digitales, generar ingreso online, tiendas en Exi, y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar.